Las comunidades de inmigrantes, italianos y franceses residentes en Lima, fundaron las primeras compañías de bomberos para prepararse en el próximo enfrentamiento. La compañía Roma, fundada el 15 de abril de 1866, la Bomba France, fundada el 20 de abril de 1866, y la Municipal Lima, el 21 de abril, fueron convocadas por el alcalde de Lima, Antonio Salinas, partiendo al Callao, encontrándose entre ellos Antonio Alarco Espinosa, perteneciente de los registros de la Municipal Lima. 2 de mayo se dice y es como una proclama que anima el orgullo de la peruanidad, pues en esa jornada se bordó la oriflama definida de nuestra libertad. Cuentan las crónicas que el 2 de mayo cientos de bomberos partieron de Lima rumbo al Callao, esperando listos el ataque. Es así que a las 11 de la mañana la flota española se hace presente. Después del primer tiro de la Torre La Merced, se buscaba un reemplazante para uno de los artilleros caídos. Escuadra Poderosa proyecta sus cañones para que se esclavice la americanidad. En su destino juegan 4 libres naciones frente al amenazante reto a su integridad. Durante el combate cayó un sirviente de las piezas de artillería y se llamó a un reemplazo. Presuroso se adelantó el teniente mexicano César Subiría, pero cuando se alistaba a subir a la fatídica torre, un joven vestido de camisa roja y gorro azul se adelantó y le dijo: "Yo soy peruano, a mí me toca". Fue a la 1:30 de la tarde, donde una llamarada de humo se visualiza en la Torre La Merced. Una fuerte explosión dejó varios muertos y heridos. En el lugar se encontraba Antonio Alarco Espinosa, convirtiéndose en el primer héroe de los bomberos que lo llevó a la gloria. Pero en el gran baluarte de heroica resistencia, junto al bravo soldado de homérico perfil, le dará nuevas glorias a nuestra independencia el bombero aguerrido que empuña su fusil. Antonio Alarco Espinosa nació en Lima el 13 de junio de 1841. Su casa se encontraba en la calle Los Gremios, 482, que en la actualidad es la cuadra 4 de Girón Callao. Sus padres fueron don Julián Alarco y doña Mercedes Espinosa, quienes con sus 5 hijos conformaban una familia distinguida de la sociedad limeña. Cuando Antonio Alarco Espinosa trabajaba como empleado en la sección de rentas de la Honorable Municipalidad de Lima, es donde se enrola a las filas de la Compañía de Bomberos Municipal Lima. Antonio Alarco empínase como un limeño egregio mientras el cañoneo se hace ensordecedor. Granada furtiva comete sacrilegio al destrozar a Gálvez, que muere vencedor. Y Antonio Alarco darle la patria el privilegio de morir abrazándose al sacro bicolor. Después de 2 días de ocurrido el destructivo ataque a la Torre La Merced, la madre de Alarco pudo identificar la mano de su hijo por un anillo de oro. Fue lo único que pudo reconocer el valeroso bombero voluntario. Actualmente, los restos de Antonio Alarco se localizan en el cementerio Presbítero Maestro. Salve a ti, Antonio Alarco, bombero voluntario que en ser el primer héroe alcanzaste la gloria, al caer en la brega con el mismo sudario con que lograra Gálvez laureles y victoria. Así como ennoblecemos el nombre de los bomberos que caen en servicio, debemos enorgullecernos de los que en vida destacan y reconocer sus acciones. Al mismo tiempo, no debemos dejar de rendir honores a todos los bomberos que por diversas razones nos dejan luego de una vida de servicio. Bombero Antonio Alarco, perínclito varón, combatiendo en la histórica Torre de la Merced, para tu compañía ganaste un galardón y fue la legendaria Lima número 3, dueña del más brillante y olímpico blasón. Es así que las compañías que participaron en la guerra con España y la guerra del Pacífico ostentan con legítimo orgullo el bien ganado título de Benemérita, que significa buena por sus méritos, por haber participado en acciones de guerra defendiendo a la patria. Por tanto, su bandera es una bandera de guerra y su escolta la protege con armas y no con hachas. La Compañía de Bomberos 60 se inicia con las postas bomberiles interurbanizaciones,
con el objetivo de proteger la veloz expansión de estas nuevas urbanizaciones residenciales chalacas y con el añadido argumento que algunos de sus organizadores residían ya en estas urbanizaciones. Es así que el 26 de abril de 1970 se reunió el comité organizador de la Compañía de Bomberos Interurbanizaciones y acordó por unanimidad darle el nuevo nombre a la denominada Compañía de Bomberos Voluntarios Interurbanizaciones, Antonio Alarco Espinosa, dando cumplimiento a la determinación del Comando Nacional en el sentido que las unidades de bomberos voluntarios de Perú han de llevar el nombre de un héroe o mártir de la patria del bomberismo nacional. Es así como esta naciente compañía de bomberos quiso rendir tributo a Antonio Alarco Espinosa, primer voluntario muerto en acto de servicio. El poeta que el alma de su pueblo interpreta reclama que burile la columna rostral, el medallón de Alarco, que así la hará completa, mientras el 2 de mayo cante por su trompeta: Gloria a Dios y al bombero, héroe nacional.